Bienvenidos, queridos niñas y niñas, a una nueva aventura de aprendizaje. El día de hoy desarrollaremos el curso de religión. Nuestro propósito del día es aprender sobre la parábola de la oveja perdida. ¿Listos y preparados? ¡Comencemos! Miren quién acaba de llegar. Acaba de llegar mi amigo el buen pastor de ovejas. Pero él no vino solo. Él vino acompañado de su oveja. ¿Qué les parece si ahora juntos escuchamos la parábola de la oveja perdida? Un pastor tenía un rebaño de muchas ovejas. Las conocía todas y a cada oveja la llamaba por su nombre. El pastor cuidaba de sus ovejas con mucho cariño. Todos los días las llevaba al campo y buscaba los mejores pastos para que se alimentaran bien. Al caer la tarde, antes de que se hiciera de noche, el pastor recogía sus ovejas y las llevaba a casa. Las contaba una a una para comprobar que estaban todas. Una, dos, tres, cuatro. Claudia, Juanito, Soledad. Una noche, el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja. Falta Lola. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? El pastor guardó a todas sus ovejas y se fue a toda prisa a buscar la oveja que faltaba. Recorrió todos los lugares en los que habían estado ese día. Buscó en el prado y también en el bosque. Después de dar muchas vueltas, el pastor encontró a la oveja entre unos matorrales. Cuando el pastor vio a la oveja, se puso muy contento. Cuando la oveja vio al pastor, se alegró mucho. Ya no tenía miedo ni frío. El pastor tomó a la oveja en brazos y la llevó a casa. Cuando llegaron, todas las ovejas se alegraron mucho al ver a su compañera. ¡Bé! 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 Cuando Jesús acabó de contar la historia, dijo: Dios nos quiere y nos cuida igual que este pastor quiere y cuida a sus ovejas. ¡Qué linda parábola! Ahora recordemos juntos con una canción. Jesús, tú eres como mi pastor, yo soy como una oveja que andaba perdida y muy malherida, pero tu amor no me deja. Jesús, tú eres como mi pastor, yo soy como una oveja que andaba perdida y muy malherida, pero tu amor no me deja. Buen pastor, Jesús es el buen pastor. ¡Muy bien! Así como la ovejita tenía un pastor que la cuidaba y la protegía, nosotros también tenemos un buen pastor. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Jesús. Él nos cuida y nos protege siempre, así como el pastor cuidaba de la ovejita cuando se perdió, sin importar que era de día o de noche, él salió en busca de su oveja, ¿verdad? Lo mismo hace Jesús con nosotros. A pesar que nosotros dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia y de leer su palabra, Jesús siempre nos ama y nos protege. Y Él nos dice que siempre va a cuidar de nosotros como el buen pastor. Materiales a utilizar. Vamos a utilizar plastilina. Plastilina de color blanco, una plastilina de color negro y otra plastilina de color piel. Vamos a utilizar tres colores. El día de hoy vamos a hacer nuestra oveja y lo vamos a hacer con plastilina. Cogemos un pedazo de plastilina blanca
y lo colocamos en la palma de nuestras manos. Y comenzamos a amasar. Comenzamos a amasar. Ya todos juntos comenzamos a amasar. Y al final nos va a quedar así. Nos queda así. Una vez que ya tenemos listo esa parte del cuerpo de la ovejita, vamos a comenzar a coger pedazos pequeños de plastilina. Y también vamos a comenzar a aplastarla sobre nuestro dedito, así. Solamente pedacitos de plastilina. Nos va a quedar así. Y vamos a colocar en toda la parte del cuerpito de la ovejita. Ya vamos a comenzar a pegarlas por todos lados. Yo ya las tengo ya acá listas. Ustedes van a hacer pequeños círculos. Vamos a ir pegando alrededor del cuerpo de la ovejita. Y nos va a ir quedando. Ahora sí. Colocamos más. Mira, nos está quedando así. Vamos a ir colocando por todos lados hasta que esto esté completo. No olviden, para hacer esta actividad necesitan la ayuda de una persona adulta. Lo vamos a hacer con la ayuda de papá o de mamá, o también pueden hacerlo con sus hermanos. Ya, lo importante es que no estén solos, que siempre hay una persona supervisando lo que ustedes están realizando. Muy bien, ya tenemos casi cubierto todo. ¿Ven? Muy bien, ahora ya está casi listo. Ahora necesitamos hacer su cabeza, ¿verdad? Ya tenemos el cuerpito de la oveja. Ya vamos a colocarlo ahí. Vamos a necesitar para hacer la cabeza de nuestra ovejita plastilina de color piel. Cogemos un pedazo y comenzamos a amasar. Y luego aplastamos un poco. Nos va a quedar como la forma de un huevito, parece, o un óvalo. ¿Ya? Muy bien. Cuando ya tenemos listo la parte de la cabeza de la oveja, vamos a coger plastilina de color negro para hacer los ojitos de la oveja. Vamos a coger plastilina de color negro y vamos a hacer los ojitos de la oveja. ¿Ya? Nos queda así. Y luego lo vamos a colocar en la parte de la cara de la ovejita. Muy bien. Y lo colocamos. Nos va quedando así, miren. Muy bien. Ahora vamos a coger un pedazo más de plastilina blanca y vamos a colocar en la parte de arriba de la cabecita de la ovejita. ¿Sí? Miren, nos va quedando, ¿verdad? Finalmente cogemos otra partecita, un pedazo más de plastilina blanca para hacer la colita de nuestra oveja. Vamos a hacer su colita y la vamos a poner en la parte de atrás. Muy bien, ya colocamos su colita. Ahora cogemos un pedazo más de plastilina para hacer las orejitas de nuestra ovejita. Mira, al final nos queda así.
Ya, una vez que ya están sus orejas, está su pelito de la oveja y sus ojos, vamos a colocar la cabecita de nuestra ovejita. ¡Y tarán! Miren, nos quedó nuestra ovejita lista. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes en casa lo pueden hacer mucho mejor. Si desean, también pueden hacer al buen pastor para que acompañe a la ovejita. Ya, espero que les haya gustado esta linda actividad. Y nos despedimos. ¡Wow! ¡Qué lindas cosas aprendimos el día de hoy, amiguitos! Nos despedimos con una linda canción y con un fuerte abrazo. Patatín, 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 patatero. Patatín, 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 patatero. Chao, chao, ya me voy. 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 Patatín, patatín. Patatín, patatín, patatero. Patatín, patatín, patatín.